Sí, a mí siempre me ha interesado la artritis reumatoide porque es una de las enfermedades más frecuentes en reumatología que un diagnóstico temprano y un tratamiento inicial pueden evitar la destrucción de las articulaciones y la incapacidad en estos pacientes. A mediados de los 90 hicimos una encuesta a nivel estatal donde conseguimos la incidencia de las enfermedades reumáticas en el estado y esto nos valió un donativo por parte del Congreso del Estado por 5 millones de pesos que aplicamos para comprar instrumentos y poder diagnosticar en forma temprana esta enfermedad. Además, formamos reumatólogos ahí en el servicio en ese entonces y muchos de ellos les hice que sacaran el doctorado a través de estudiar, por ejemplo, en la artritis reumatoide, los familiares que tienen artritis reumatoide, si ellos iban a padecer la enfermedad o tenían en la sangre algún factor que se llaman biomarcadores que nos pudieran sugerir que ese paciente en el futuro iba a desarrollar la enfermedad. Todo ello nos llevó a hacer un laboratorio en el cual detectamos este tipo de biomarcadores y ya se hizo esa publicación. Y luego, ¿cuál es la causa? ¿Por qué sucede la artritis reumatoide? No hay duda que genéticamente hay una predisposición. Entonces ahí trabajamos con gente del Hospital General de la Ciudad de México, con la Facultad de Farmacia de Cuernavaca. Últimamente se han agregado expertos en contaminación en Aguascalientes y eso nos ha llevado también a estar publicando si el fogón como un contaminante, ¿verdad?, determina la activación de esta enfermedad, porque el tabaco ya se ha demostrado que sí. Es un factor que desencadena la artritis reumatoide, así como infecciones de las encías. Y eso también nos ha permitido, con la doctora Miriam de la Garza de Odontología, hacer publicaciones en artritis reumatoide sobre gérmenes que pudieran estar despertando esta enfermedad. Fíjate, si un paciente tiene artritis reumatoide y no se trata, en 10 años va a tener 50% de probabilidades de estar en silla de ruedas. 30 años, el 90%. Entonces, pero a tiempo, incluso pacientes que no tengan seguridad social, que no tengan gastos médicos mayores, con un tratamiento temprano, el paciente puede entrar en remisión en poco tiempo, sin destrucción. Incluso con medicamentos económicamente bastante baratos, porque la mayoría son demasiado caros. Entonces, a mí mi preocupación más importante es diagnóstico temprano y en eso estamos trabajando. Entonces, primero, la comunicación a la población. Segundo, que haya médicos, pues generales, familiares, que lo estemos educando, que ya lo hemos estado haciendo también, para detectar esas etapas tempranas y que el reumatólogo sea el que diagnostica, pero que hay una contrarreferencia para que lo siga viendo el médico general. Sería imposible atender a toda la población. Y hay una herramienta que no es laboratorio, que es un ultrasonido, y también ahí fuimos pioneros aquí en Monterrey en conseguir ese equipo que cualquiera lo puede tener, pero para poder capacitar a un reumatólogo, ya de que salió de su subespecialidad, necesita un año más para aprender a hacer ultrasonido. Y también lo tuvimos aquí, hará ya 7, 8 años. Entonces, sí, la universidad ha estado trabajando en cómo diagnosticar mejor a estos pacientes, cómo atenderlos, porque alrededor del 1% de la población en Monterrey tienen un problema de artritis reumatoide. Lo que es en el Colegio Mexicano de Reumatología ha formado pues una sección de investigación y con ellos hemos trabajado y agrupado todos esos estudios que se han estado publicando para que los reumatólogos de otras partes que no hacen investigación, ¿verdad?, tengan ese conocimiento y puedan atenderlos en forma más temprana. Realmente creo que cuando uno es joven y está entrando a una facultad, quisiera ser como sus maestros. Yo creo que hay que involucrarse, joven. O sea, no nada más hay que estudiar, hay que cumplir con horarios, hay que cumplir con tareas. Y por favor, si pueden trabajar en servicio social o en horas extras, en lo que quieren ser ustedes, por ejemplo, usted quiere ser doctor, bueno, únanse a un doctor, vean lo que hacen. Y eso ustedes va a ser como una guía para que se levanten temprano, para que estudien. Y para que puedan ser esos médicos que ustedes desean ser, o ese ingeniero, o ese contador, creo que es bien importante tener a alguien como un líder para ustedes, una guía que los esté asesorando en un momento dado, porque ahorita hay tantos distractores que no tenemos esas guías y a veces tomamos carreras que ni siquiera sabemos de qué se trata.
me ha tocado a mí también eso, y por eso hay mucha deserción en los primeros semestres en la mayoría de las facultades. Y la verdad que la universidad ha sido una plataforma muy importante desde mi formación en la Facultad de Medicina y luego cuando regresé ya con estudios más avanzados para poder desarrollar todo lo que hemos hecho en el hospital universitario. Realmente la universidad apoya a la mayoría de los habitantes de esta ciudad para que puedan llegar a cumplir con sus sueños, con sus aspiraciones en un momento dado.